Welcome to the class, students. As always, I'm really happy to see you here. Today is a new day. Today is a beautiful day, and it's time to start with our lesson. Okay, I'm gonna show you something here. Okay, there it is. Everybody, please open your books. Today we have to talk about some new things. But first, let's start the class making a very quick remember. Okay, we were working on unit number 4. And let's remember about the things that we did previously. Remember, students, we are talking about the phonic part, no? For example, you have to consider here the sound. El sonido que obtenemos aquí. Oh, window. Oh, no. Oh, coat. Oh, home. Oh, closed. Ya son sonidos muy similares. Are you at your home? Can I call you on the phone? I know it's snowing, but put on our coats and throw snowballs and those or at those trees. Yeah, pay attention. That's the song. Listen. Are you at home? Can I call you on the phone? I know it's snowing, but let's put on our coats and throw snowballs at those trees. Okay, well, those are the answers on this part. Let's go to the next activity. What do we have here? Okay, it says that we have to write O, no? O or O. Say the words, listen and repeat, okay? Okay, pay attention. I'm gonna do something here. I'm gonna play the listen, yeah? In order you can do this very fast. So pay attention. 1. Yellow. 2. Well, remember here the answer is in the following way. Number 1 is yellow. Number 2 is rainbow. Number 3 is goat. Number 4 is boat. Number 5 is nose. And number 6 is home. Okay. Well, we have to continue, students. Let's go to the next part, yeah? Let's go to the next page. Let's go to page number 44, maybe it's for you. This is the video time. This is the video time. What are we gonna talk about here? It says, lesson 7, video, yeah? Activity 1, watch the video circle. We have to watch the video. Then we have to circle here. We have some questions, right? Or some examples. Well, according to the video, we have to circle here the answer, no? Rianne's family like doing different hobbies, right? Maddie's family likes doing different hobbies too. And finally, Indyfield's family likes doing the same hobby, right? Each member of their family likes going to the movies or to the cinema every week. Yeah? Okay. Well, now let's continue. Next activity says, watch the video again. One more time. You're going to watch the video and then you have to order. For example, cooking, doing jigsaw puzzle, etc. We have to write number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So pay attention. I'm going to play the video. So there it is. Listen carefully. Remember, students, here, the order of the activities according to the video is number 1, playing video games. Number 2 is walking. Number 3, doing jigsaw puzzles. Number 4, cooking. Number 5, reading on your phone. Number 6, watching sports on TV. Number 7, going to the movie theater. And number 8, making things. Yeah? Now, we have here a writing. What is a writing? We use and to connect similar ideas. Okay, mira.
Aquí nos indica que cuando nosotros realizamos un writing, cuando escribimos algo o redactamos algo, writing, tenemos que utilizar el and. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos el and? To connect similar ideas, para conectar o unir ideas similares, ¿no? For example, aquí dice, my brother likes doing jigsaw puzzles, ¿no? A mi hermano le gusta hacer o jugar con los rompecabezas o armar los rompecabezas, ¿verdad? My brother likes doing jigsaw puzzles. Aquí voy a conectar estas dos ideas, porque la otra idea dice, I like helping him. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de el jigsaw puzzles, doing jigsaw puzzles. Entonces, para conectar esas dos ideas similares, utilizo el and. My brother likes doing jigsaw puzzles y a mí me gusta ayudarle, ¿no? A hacer esa actividad de armar el jigsaw puzzle. ¿Ya? Now, what happened with bats? Dice, we use but to connect different ideas. Utilizamos el but para conectar ideas que son diferentes. Ideas diferentes. For example, no dice, my brother likes doing jigsaw puzzles. No, a mi hermano le gustan hacer armar los jigsaw puzzles. Dice, but, no, but he doesn't like doing other puzzles, no. Es una idea opuesta, es una idea inclusive en negative, ¿no? Y dice, pero a él no le gusta, ¿no? But he doesn't like doing other puzzles. No le gusta hacer otro tipo de rompecabezas, solamente los jigsaw puzzles, no otro. Entonces, ahí tengo ideas diferentes, ¿no? Y pongo but. ¿Ya? ¿Ok? Puedo decir, my brother likes playing soccer. A mi hermano le gusta jugar soccer, but he doesn't like playing basketball. Pero no le gusta jugar basketball. Ideas diferentes. Right? Una idea similar. My brother likes playing tennis. No? And my brother likes playing basketball. A mi hermano le gusta jugar tenis y le gusta jugar básquetbol. Similar ideas, ¿verdad? Entonces, you have to consider that, ¿ya? Que utilizamos and para conectar similar ideas, ideas similares, y conectamos but, y perdón, y utilizamos but para conectar ideas diferentes, ¿no? En muchos casos, ideas, hasta ideas opuestas, se podría decir. ¿Ok? Now, in this part says, write a letter to a friend, talk about what you like and what you don't like. Yeah, we are going to skip this part. We are going to skip this part because I'm going to explain you something else here. Yeah, okay. We're going to skip this part, as I was telling you, because now, let's work. We're going to work on something else. El día de hoy vamos a trabajar, o les voy a explicar algo más. El día de hoy, chicos, les voy a dejar o les voy a explicar acerca de su video homework. Ya, el día de hoy les voy a dejar su video homework. Y ahora les voy a explicar en qué consiste, qué es lo que van a realizar en su video homework. ¿Ya? Es muy parecido a lo que les menciona acá. Es muy parecido a lo que les menciona acá. ¿No? Acá dice, write a letter to friends, talk about what you like and what you don't like, acerca de tus gustos. Pero nosotros vamos a complementar y vamos a hacer algo un poquito más interesante. ¿Ok? I'm going to show you now. Yeah, there it is. This is for you. Eso es para ustedes. ¿Ya? La explicación de su video homework. El tema, ¿ya? Se titula Playtime, ¿no? Tiempo de jugar, hora de jugar. Playtime. ¿Ya? Dice, you have this deadline. La fecha límite para presentar es el 5 de octubre. Tienen exactamente 2 semanas para poder trabajar en su videíto. ¿Ok? ¿Qué es lo que van a hacer? I'm going to do something here now. One moment, please. Oh, one moment. One moment, students. Oh dear, sorry about that. Ya. Les indicaba, ¿no? Les decía, su fecha límite es el 5 de octubre. Si desean, lo pueden presentar antes, no hay problema.
¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un video con un total de 16 ejemplos. ¿Ok? Un total de 16 ejemplos. Tantos teacher van a ser fáciles porque están divididos en cuatro. ¿Ok? Dos de esos ejemplos, ya, a ver, les termino de explicar y luego me preguntan todo lo que tienen que preguntar. ¿Ya? Dice, dos ejemplos, vas a tener que indicar en dos ejemplos actividades que te gusta realizar de manera individual, o sea, lo que te gusta a ti, ¿no? A mí me gusta ver películas, puede ser uno, ¿no? A mí me gusta jugar soccer, puede ser otro. Son dos actividades que me gustan. Ya son dos ejemplos, ya van dos de los 16, ¿verdad? Luego dice, y tengo que hacer otros dos ejemplos mencionando actividades que no me gustan realizar. Por ejemplo, no me gusta armar rompecabezas, de pronto no me gusta jugar básquetbol. Ya van cuatro ejemplos de mis 16. ¿Te das cuenta? Entonces voy avanzando rápido. Hablando de mí, van a ser cuatro. Dos que me gusta, dos que no me gusta. Luego, ¿qué más? Asimismo, considerar las mismas indicaciones, o sea, dos afirmativas y dos negativas, para hablar de un amigo o familiar de género masculino. Ahí está. De igual manera, de ese familiar vas a indicar dos actividades que le gustan y dos actividades que no le gusten a ese familiar. No, for example, puedes decir, my brother likes playing soccer. A mi hermano le gusta jugar soccer. But he doesn't like playing video games, ¿no? Pero a él no le gustan jugar videojuegos, ¿ya? Entonces, ahí, de igual manera, tengo que realizar ese tipo de ejemplos. Dos que le gustan a él y dos que no le gustan a él. Puedo hablar de mi hermano, de mi papá, de mi primo, de mi tío, de mi amigo, etc. Alguien de género masculino, ¿ya? Luego voy a hablar de lo mismo, ya, de dos actividades que le gusten, ya, a otra persona, pero de género femenino. O sea, voy a hablar acerca de ella. ¿Qué podría ser mi mamá, mi hermana, mi prima, mi amiga, etcétera? ¿Verdad? Entonces, ahí vamos sumando, ¿ah? Dos actividades que me gustan y dos actividades que no me gustan, son cuatro ejemplos en total acerca de mí. Dos actividades que le gustan a él, dos actividades que no le gustan a él, van cuatro, van sumando ocho. Dos actividades que le gustan a ella y dos actividades que no le gustan a ella, va sumando, son 12. Y ahora para completar a mis 16, voy a tener que hablar de otras personas en plural. Puedo hablar de dos terceras personas, como pueden ser mis amigos, mis primos, mis hermanos, mis padres, o podría hablar de otras personas y yo, de mis amigos y yo, de mis hermanos y yo, de mis papás y yo, etc. ¿Ok? We. Entonces, acá les voy a dejar algunos ejemplos también, ¿ya? Así que don't worry. ¿Ya? Entonces, aquí te estoy indicando de qué manera vas a completar tus 16 ejemplos. Pues, ¿no? Prácticamente es 4 con I, 4 de he, 4 de she y 4 con they o we, cualquiera de los dos. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios que se van a calificar? Vas a tener que utilizar correctamente el vocabulario de activities, el vocabulario de actividades. ¿Dónde está ese vocabulario de actividades, teacher? Eso no hemos hecho. Aquí está en tu book, ¿no? Fíjate aquí. Ahí está, en la página 38. ¿Verdad? Aquí hay actividades. Ven, mira. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Tienes 8 actividades. Tienes 8 actividades. Pero, teacher, usted me está diciendo que tengo que hacer 16 ejemplos. Aquí solamente hay 10 actividades. ¿Puedo repetir algunos verbos? Perfecto, puedes repetir alguno de ellos. Alguno de ellos, de alguna de estas actividades, puedes hacer dos ejemplos, ¿no? De pronto, a mí me puede gustar, I like baking, pero de pronto a mi hermano no le gusta. Puedo decir, he doesn't like baking. Y está, estoy utilizando dos veces el bake, ¿ya? ¿Puedo utilizar algunas actividades que no hay acá? También puedes utilizar algunas actividades que no están acá. Aquí, teacher, no hay play soccer, no hay play basketball. ¿No? ¿Puedo hacerlo? Sí. Puedes utilizar vocabulario extra también, ¿no? Puedes decir, my sister likes playing volleyball. Aquí no hay playing volleyball, ¿verdad? Pero tú puedes utilizarlo, no hay problema. ¿Ya?
Entonces, continuamos, ¿no? Dice el uso adecuado del vocabulario de activities, ¿qué más? De la página 38, que te acabo de demostrar. Asimismo, el uso adecuado de la gramática like plus el ing. Esta gramática lo tienes que usar correctamente, ¿no? Hemos trabajado casi todo el mes hablando de esto, ¿verdad? I like doing puzzles. Jana likes playing video games. Maz doesn't like reading comic books. ¿Ya? Vamos a utilizar esta gramática. ¿Ok? ¿Qué más te dice aquí? ¿Qué más te dice aquí? Vamos a ver. ¿Qué más se va a calificar? Los materiales visuales que grafiquen lo que estás hablando, ¿no? Pueden ser imágenes impresas, diapositivas, fotos, objetos reales, etc. ¿Ya? Eso depende de ti. Puedes decir, ¿puedo interactuar con mis familiares? ¿Puedo hacerlo de manera personal? ¿Hablar acerca de mi hermano, de mi papá, de mi primo, de mi abuelo, de mi abuela? Perfecto. También puedes interactuar con ellos de manera personal. No hay problema. Ya recuerden que el tema de materiales o recursos es a libre elección. Luego, el uso del siguiente formato para indicar, desarrollar y finalizar su video. Esto también es importante. Algunos ya lo están haciendo perfectamente, pero algunos por ahí todavía no están saludando correctamente, no se están presentando, ya que es muy importante, ¿no? Si grabaste en la mañana, dirás good morning. Si grabaste en la tarde, good afternoon. Si grabaste en la noche, dirás good evening, teacher and friends. My name is Roberto. My name is Ricardo, ¿no? Today I will talk about el tema del video. ¿Cuál es el tema de tu video? Playtime. No el tema de la clase de hoy, ¿eh? Es el tema del video, playtime. ¿Ya? Today I will talk about playtime. Y empiezas. Aquí te estoy dejando algunos ejemplos. Te estoy dejando algunos ejemplos. ¿Qué dice? ¿No? Cuando hago mis ejemplos en primera persona, puedo decir, I like playing video games, but I don't like baking. ¿No? Me gusta jugar videojuegos, pero no me gusta hornear. ¿No? I don't like baking. Ahora, cuando hablo de alguien de género masculino, cuando hablo de él, puedo hablar de mi father. ¿No? My father likes playing soccer, but he doesn't like dressing up. ¿Ok? Luego, cuando hablo de género femenino, puedo hablar de my mother, ¿no? My mother likes baking, but she doesn't like doing puzzles, ¿no? Ahora, cuando voy a hablar en plural, que son cuatro ejemplos más, ¿no? Yo te estoy dejando aquí prácticamente seis ejemplos ya listos, ¿no? Dice, Marco and I like playing the guitar, ¿no? A Marco y a mí nos gusta tocar la guitarra. Marco and I like playing the guitar. Teacher, este playing the guitar no nos ha enseñado. Vuelvo a repetir, puedes utilizar vocabulario extra, no hay problema. ¿Ya? Dice, we don't like collecting stickers. ¿No? A nosotros no nos gusta coleccionar stickers. ¿Ve? De esa manera. En lugar de utilizar we, ¿puedo utilizar they? Sí, puedes utilizar they. O si deseas, puedes hacer dos con we y dos con they. Al final suman cuatro en plural, ¿verdad? ¿Ya? Entonces lo importante es eso. Y finalmente, cuando terminas tu presentación, tienes que decir, thank you very much for your attention. That's all for today. See you next time. Goodbye. ¿Ya? Y recuerden, ya todos los videos se suben al grupo de Facebook de su salón. No se presenta por WhatsApp, no se presenta por Google Drive, no se manda al correo electrónico, no. Todo es directamente al Facebook de su salón. Y aquí estoy dejando el link del grupo de Facebook por si acaso, ¿ya? Fecha de presentación, si no me escuchaste, la fecha límite, 5 de octubre del 2021. O sea, tienes 2 semanas exactamente. ¿Ok? Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, chicos, para ya finalizar la clase. A ver, Hilario, ¿cuál es tu pregunta, Hilario? No, profe, yo le quería preguntar eso de las imágenes. ¿Es obligatorio usar imágenes o es opcional? No, sí es obligatorio porque es un criterio de la calificación, ¿verdad? Ya, más bien hay que tener cuidado. Algunos solamente ponen la cámara ahí y se graban un monólogo, ¿no? No, necesitan utilizar recursos, imágenes, diapositivas, fotos, etc. Ya, porque está dentro de los criterios de calificación, mira. Aquí tienes 3 criterios, ¿verdad? Tienes 3 criterios. Divídelo entre 3, pues, ¿no? Aproximadamente cada criterio tiene un valor de 7 puntos, ¿no? Entonces, imagínate, si tú no presentas o no haces materiales, ¿no? Tienes 7 puntos menos, ¿verdad? Entonces, ya no,
estarías pues realizando un trabajo en base a 20, sino tu trabajo sería en base a 14, ¿no? Entonces, por eso es importante cumplir con los criterios a calificar. ¿Ya? ¿Alguien alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna? ¿Todo está claro? Ok, well, students, if you don't have any questions, I just want to say thank you very much. Recuerden, este video y este formato va a estar en su plataforma virtual, ¿ok? That's all for today. Thank you very much. Goodbye, students. Bye-bye. Goodbye, teacher. Goodbye. Bye-bye.